En su primer día de trabajo como velador, un hombre murió electrocutado cuando elaboraba un diablito en su cuarto de la mina en el fraccionamiento San Crispín. Según el reporte de Protección Civil, el hombre enchufó los cables de la luz a la caja de energía cuando sufrió la descarga eléctrica. La corriente le recorrió el cuerpo provocándole la muerte de manera instantánea, según reportaron paramédicos después de que trataron de auxiliarlo. Paramédicos revisaron el cuerpo del velador, pero al parecer su muerte ocurrió por la madrugada. El hombre de 36 años de edad era originario de San Felipe de Jesús y actualmente residía en la colonia Paseos de las Torres. am.com.mx